Soy la sucesora de Montserrat. Soy su fiel admiradora y discípula eterna. Montserrat solo hubo una y habrá una por los siglos de los siglos. Amén. Y Mariola Cantarero también. Estoy seguro de que Montserrat Caballé hubiera dicho lo mismo ante el piropo de María Cala, nombrando a la sucesora. Te hace aún más grande que sea así de humilde, que sea así de modesta, pero esto no son palabras que los que te queremos mucho y te tenemos muy cerquita nos hayamos sacado de la manga por seguir piropeándote o siendo exagerado, sino que cuando una jovencísima Mariola Cantarero empezó a subirse a los escenarios como la gran diva que ella era y que iba a seguir siendo para siempre, la prensa italiana titulaba de esta forma. ¿Podemos verlo, compañero? Ha nacido una estrella cantarero, la nueva Caballé. ¡Olé! Solo los que tienen más malas ideas habrán visto que es del 20 de abril del 2000. Así que... Fue mi primera crítica en Italia y eso nunca pensé que se hubiera visto aquí. Porque cuando yo lo leí al día siguiente de la función me pareció algo como una película. Era una película y hoy lo veo aquí y todavía no me lo creo.
Todavía no me lo creo. Pastora, que digo yo que igual es buen momento para ir creyéndoselo ya un poquito, ¿no? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, por favor! La verdad es que es increíble lo que haces, Mariola. Yo siento muchísimo, muchísimo orgullo al verla así. Sí, Montserrat, ha habido y nada más que habrá una, pero es que tú también. Y el orgullo más grande que siento es que eres nuestra, es que eres de Andalucía, es que eres de Granada y que te mereces todo lo bonito que te está pasando y todo lo bonito que tiene que llegar todavía, porque eres muy grande, compañera. Muchas gracias. Maravilloso. Yo es que aprendo tanto aquí, aprendo tantas cosas y de verdad que de ella y de las generaciones que vienen detrás de mí hemos aprendido tanto. Tanto, pero no solo su manera de cantar, sino su manera de llevar una carrera y de enfrentarse a ciertas cosas, que ella ha sido precursora. Las demás venimos detrás, pero eso de acercarse al gran público, la que empezó fue ella. La ópera la acercó ella a la gente. No la quería solo dentro de un teatro. Y eso hoy en día, pues, gracias a este programa estamos viendo que la lírica gusta mucho en Andalucía y hay gente que la ha descubierto gracias a este escenario. Así tú no que la estás acercando a nosotros, claro. José, mucha gente está descubriendo la lírica gracias a este escenario, pero creo que de lo que más orgulloso estamos la mayoría de personas que hacemos este programa es de que muchísima gente, gracias a este escenario, ha descubierto lo grandísima que es Mariola Cantarero. Pues sí. Hombre, hombre, por favor. ¿No? Teníamos y tenemos puedo decir, una grande aquí cerca, cerquita. No, la más grande soprano que hay hoy en día. Yo, para mí, es la más grande que hay hoy en día, sin lugar a duda. Además, mira, hay una cosa que siempre decimos los flamencos, decimos que no tiran pellizco, que no duele. Mariola duele. Eso es muy importante. Yo, la transmisión que tiene Mariola cantando es algo increíble. Entonces yo me quito la chaqueta y porque no tengo más cosas para quitarme, pues voy a quedar. Si no, yo se lo tiro todo, porque de verdad que eres maravillosa, eres genial. Y de verdad siento un orgullo tan grande de estar aquí sentadito de compañero tuyo que no te puedo hacer una idea, Mariola, de verdad. De verdad que sí. ¿Qué fue Montserrat Caballé? No para el mundo de la lírica, para el mundo de la música, Mariola, porque esa patada en la puerta de la lírica hacia afuera, de decir, esto lo tiene que conocer el gran público, quizá, además de su calidad exquisita e inmejorable, fue la gran contribución, ¿no? El decir, esto no es elitista, esto es para el pueblo. Ella no llegó al pueblo así porque sí, ella llevaba una carrera muy, muy, muy dilatada de grandes teatros, de gran repertorio, repertorio verdiano, repertorio pucciniano, todo lo que tocaba lo hacía oro. Y después de todo eso, ella se fue haciendo un nombre, un hueco y le fueron llegando proyectos importantes que otra cualquiera a lo mejor hubiera dicho que no. Sin embargo, ella se metía en todos los charcos. Recuerdo también de anécdotas que ella podía contar, que siempre iba a biblioteca, rescataba partituras nuevas. Lo de los Juegos Olímpicos de Barcelona fue una cosa muy importante para los que después vinimos detrás, porque se apostó muchísimo por la lírica. Cataluña es inmensamente lírica, digamos, tiene una tradición increíble y mostrar eso al mundo, ella con Freddie Mercury de la mano, fue un espaldarazo inmenso que ya los aficionados a la ópera la conocían, pero que en todo el mundo la conocieran una soprano que cantaba con el rey, aquello fue muy importante y que hoy en día no es tan raro que una soprano esté en un programa de televisión gracias a ella, gracias a ella. Gracias y un millón de gracias, por supuesto, a la gran Montserrat Caballé. Los genios grandes trascienden. ¿Y cómo es esa frase que nos encanta, José? Nunca se va. Jamás desaparece lo que nunca parte.
jamás se van, nunca, nunca se van, siempre que están aquí con nosotros. Jamás desaparece lo que nunca parte, eso está más claro que el agua. Palabra de José Mercé, y hoy no podemos más que decir gracias Montserrat Caballé y gracias, gracias Mariola Cantarero. ¡Bravo! ¡Bravo! Compañero, vuelvan a poner esa imagen maravillosa. ¡Grande! Y con esa estampa perfecta de maestra pupila, de dignísima sucesora, con la nueva Caballé, con nuestra Mariola Cantarero, se abre la gran puerta grande de la lírica al mundo. Y la semana que viene, Freddie Mercury conmigo.